Gratis Producciones Deportivas presenta Argumento Deportivo. Noticias locales, nacionales e internacionales del maravilloso mundo de los deportes. Una producción del destacado cronista deportivo Carlos Tatis. Y ya con ustedes, Argumento Deportivo. Bueno, gracias, muchas gracias, Christopher Peña. Buenas tardes a todos los amigos que, como siempre, se dan cita con nosotros a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito. Aquí inicia tu programa deportivo número uno de cada tarde, Argumento Deportivo. Como siempre, vamos a compartir una hora completa de informaciones deportivas de primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 71 años transformando vidas. Cooperativa San José. Hoy tenemos un programa cargado de informaciones deportivas de primera, todo el fin de semana. ¿Qué pasó en Grandes Ligas? ¿Qué ha pasado en la pelota dominicana? México consiguió oro en béisbol, un oro histórico para los mexicanos. Contrataciones, cambios de jugadores. El conjunto de Texas consiguió el fin de semana a Aroldi Chapman, zurdo cubano que estaba militando con Kansas. Hay muchas informaciones alrededor del clásico que marca la mitad de temporada, el juego de las estrellas, que será el próximo martes 11 en Ciare, en el T-Movie Park de Ciare. Tenemos ya el listado de los suplentes que fueron elegidos. Ningún dominicano como titular. Ningún dominicano como titular. Y en breve hablaremos de los suplentes que encabeza el dominicano zurdo de los Padres de San Diego, el janidero Juan Soto. Recuerden que llegamos cortesía de doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre, ahora con más fe y creciendo. Doña Carmen López de Rosón. El pasado jueves, cuando terminaron los partidos de esa fecha, ya estábamos exactamente en mitad de temporada. Se jugó con la cartelera del jueves en Grandes Ligas un total en la mitad de los partidos que están pautados a jugarse. Y vamos a ver qué podemos deducir ya celebrada la mitad de la campaña. Los Metros de Nueva York y el conjunto de los Padres de San Diego son las dos grandes decepciones de medio tiempo, indiscutiblemente. Unos Metros que han sufrido más que lo que han gozado luego de que la Liga Nacional en 1992 le encomendó, ¿verdad?, representar el Queens. Cuando salieron de esa ciudad, los Dodgers de Los Ángeles y luego San Francisco, que se mudaron a California en 1958, Dodgers y Gigantes han sido los principales responsables de amargar casi toda su existencia a los Padres, que nacieron producto de la expansión de 1969. Nueva York, que obtuvo mayores decepciones de la primera mitad de temporada del 2023, salvo un milagro, es muy poco probable que las cosas cambien espectacularmente en los próximos 3 meses y el equipo de Tevin Coghlan pueda jugar en postemporada. Hablamos de una nómina de $344 millones que va a pagar un impuesto de lujo de $99 millones, casi $100 millones. Los Padres siguen ahí con una nómina de $246 millones
solo están detrás, además de los Metros de Nueva York, de los Yankees, que tienen una nómina de 279 millones. Los Padres entraron a la última semana de la mitad de temporada con un récord de 38-46, empatados en el puesto número 22 entre los 30 clubes de MLB, un equipo que reunió a grandes estrellas. Mookie Betts, no, me retracto, Fernando Tatis tercero, Sander Bogart, Manny Machado, Juan Soto, solo por mencionarle cuatro. No luce como que el 2023 será el año en que los Metros ganarán su primera serie mundial. No ganan desde 1986 y los Padres la primera de su historia. No han ganado todavía. Los Metros, Steven Cohen, llevaron al equipo, además de las superestrellas antes mencionadas, dos lanzadores del calibre de Max Scherzer y Justin Verlander, con $43.300.000 por temporada. El contrato de Justin Verlander por 2 años. Los Padres son dueños de 3 de los 13 contratos de 280 millones o más que se han otorgado en la historia, y sin embargo han sido incapaces de producir carreras y generar triunfos. Los Metros y los Padres están rankeados en los lugares 16 y 20 en carreras anotadas. 376 los Metros, 364 los Padres. Increíble. Los dos conjuntos están empatados en el lugar número 17 de MLB en porcentaje de OPS, 719. Y están ligeramente separados en cuadrangulares y promedio de OBP. Los Metros, 105 cuadrangulares y un OBP de 317, con una pequeña ventaja sobre San Diego, que han conectado 101 cuadrangulares, 4 menos, y tienen un OBP de 4 puntos más, 321. En el Juego de las Estrellas del próximo martes 11 de julio, el mes en curso, los Padres tendrán dos representantes, Juan Soto y el relevista Jod Hader. Hay que decir que Soto va como sustituto, no elegido en el plantel de que estará como titular. Los Metros tienen un solo representante, el inicialista Pete Alonso, que de hecho estará buscando su tercera corona en el derby de jonrones. Es por eso que somos el MVP. Derby de jonrones se va a celebrar el lunes 10 de julio, próximo lunes, en el T-Movie Park de Seattle. Para abonar un poco más el paralelismo de su desgracia situación, Metros y Padres se enfrentarán en una serie de 3 juegos en el Petco Park entre viernes y domingo, para cerrar oficialmente la primera mitad de la temporada, del viernes al domingo, 3 días, fin de semana próximo. El domingo, bueno, el sábado 8 se va a jugar el juego de las futuras estrellas. El domingo 9, última fecha previo al juego de las estrellas, que los equipos de grandes ligas estarán en el terreno de juego. Ese mismo domingo 9 será el draft de prospectos de MLB. Lunes 10 será el derby de jonrones. En breve hablaremos de los participantes. Y el martes 11, el juego de las estrellas. 8 de la noche, T-Movie Park de Seattle. Liga Nacional visitando la Liga Americana. Entonces, miércoles 12,
Jueves 13, descanso. El viernes 14, volvemos al terreno de juego. Cartelera completa. Juegan los 30 equipos de Grandes Ligas. Es por eso que nosotros somos el MVP. Hemos hablado de las grandes sorpresas que hemos visto esta temporada en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Tampa con su gran dominio, pero en ese este, la Liga Americana, la gran sorpresa, los Orioles de Baltimore, que en este momento tienen 4 partidos sobre los Yankees. Los Yankees están tercero, Baltimore está en la segunda posición a 5.5 del conjunto de Tampa. Minnesota al frente de la central, aunque están igualados con los Guardianes de Cleveland, también es una pequeña sorpresa en esa división. Y ni hablar de los Rancheros de Texas en el oeste. La super sorpresa. Tienen 3 partidos sobre los actuales campeones mundiales, Astros de Houston, el conjunto de Texas, que el pasado viernes desde Kansas adquirieron al zurdo relevista Aroldi Chapman, el cubano. En la Liga Nacional, Miami, otra gran sorpresa. Tienen 3 partidos sobre los actuales campeones de la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia. Y le ha sacado 9.5 partidos a los Metros, que están en la cuarta posición a 18.5 de Atlanta, que comandan el este de la Liga Nacional. Miami va segundo a 9 partidos de los Bravos. Destacar que la pasada temporada, Metros y Bravos quedaron empatados en el primer lugar. 101 victorias, 61 derrotas. Y el conjunto de Atlanta se adjudicó el banderín por haberle ganado la serie regular a los Metros de Nueva York. Una información cortesía de Elvin Ramírez, el cibernético, tu diputado. Circunscripción número 2, Partido de la Liberación Dominicana, 2024-2028. Elvin Ramírez, el cibernético, el diputado del país de Santiago y el distrito municipal de La Canela. En la división central no hay ningún tipo de sorpresa. Milwaukee en cabeza, a medio juego Cincinnati. Ahí no hay sorpresa. Arizona, otra gran sorpresa en el oeste. 3 partidos sobre los Dodgers de Los Ángeles, que van segundo. 3.5 sobre San Francisco, que está tercero. Y San Francisco es una organización que ha sorprendido en esta temporada. ¿Por qué? Porque están por encima de San Diego, con todo y esas superestrellas y esas grandes inversiones. San Diego está cuarto a 11.5 de Arizona, y el conjunto de los Gigantes de San Francisco le han sacado 8 partidos por encima a San Diego. San Francisco está tercero y San Diego está en la cuarta posición. Se le está haciendo tarde a los Padres de San Diego. Y en breve estaremos hablando, cuando estemos analizando el standing, de las posibilidades de los Metros y el conjunto de los Padres de San Diego de jugar postemporada en este 2023. Ya 2 partidos hoy forman parte de una historia en Grandes Ligas. Milwaukee le ganó 8-6 a los Cachorros de Chicago, y el conjunto de Houston le ganó 12-11 al conjunto de Texas. En breve estaremos hablando de las actuaciones de los jugadores latinos hoy. De eso te van a hablar los demás mañana. Es por eso que nosotros somos el MVP. Ya hablamos de que el conjunto de Texas adquirió al cubano relevista zurdo Aroldi Chapman desde el conjunto de Kansas City. Aroldi Chapman no conoce, bueno, ya lo conoce, pero debutó primero con Texas antes de conocer el hotel donde se aloja el equipo cuando juega en casa. Y tuvo una buena presentación. Y vamos a desglosar esa primera actuación del cubano Aroldi Chapman, que llegó el viernes. Bueno, el cambio fue el viernes. Él llegó el domingo, se reportó el domingo en Texas.
y el conjunto de los rancheros le ganó el encuentro 5-3 a los Astros de Houston. Aroldi Chapman en el partido lanzó una entrada de un indiscutible con dos ponches. Bajó su efectividad a 2.37. Chapman tiene dos salvados con 56 ponches. Ya esa efectividad, luego de volver a lanzar para los rancheros, de 2.37 bajó a 2.30. Chapman ha ponchado a 56 contrarios en 31 entradas y un tercio que ha trabajado en el 2023, donde ha permitido 17 indiscutibles, le han anotado 10 carreras, 2 inmerecidas, no le han conectado de cuadrangular, ha otorgado 20 boletos y, repito, ha ponchado a 56. Yo creo que tiene que trabajar en bajar esos boletos. 20 boletos en 31 entradas y un tercio de labor es una cantidad muy elevada. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Y vamos a ver si fue hoy que Aroldi Chapman volvió a lanzar por el conjunto de Texas. Vamos a ver. Sí, hoy lanzó una entrada sin dificultades con un ponche. Ahí le bajó la efectividad a 2.30. Es decir, que con su nuevo equipo ha lanzado dos entradas de un indiscutible y tres ponches. Aroldi Chapman. Es por eso que nosotros somos el MVP. De eso te van a hablar los demás mañana. Ahora Chapman tiene la oportunidad de ganar una serie mundial otra vez, al llegar a un equipo que uno tiene que decir estará en postemporada. Si hay una debacle en Texas y el conjunto de Houston se le impone a los rancheros en el oeste y le gana el banderín, como está Texas, como están jugando los rancheros, ellos van a ser merecedor mínimo de uno de los tres comodines de la liga. Esa es la situación, por eso nosotros somos el MVP. Ha estado lanzando rectas entre 100, 101 y la más baja 99 millas por hora. Aroldi Chapman. Ahora Chapman tendrá más publicidad. Aunque va al oeste, está ya un equipo competitivo que está peleando con Houston en el oeste de la Liga Americana. No es un equipo como Kansas, que es uno de los equipos que ya yo descalifiqué conjuntamente con Oakland en la Liga Americana, que no estarán en postemporada. Es por eso que somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Recuerden que llegamos cortesía de Rosón Gas, el gas que rinde más. Juan Rosón, propietario. Estamos ubicados en la calle principal Sabana Grande, La Canela. Sucursales en Cana Chapetón y en la calle principal del popular sector Rincón Caliente, comunidad de Barceló, distrito municipal de Hato del Yaque. Juan Rosón, propietario. Rosón Gas, el gas que rinde más. Préstamos e inversiones Fermín. Ahí está Adalberto Fermín, cariñosamente el japonés, en préstamos e inversiones Fermín. Puesto de madera El Flaco. Venta de todo tipo de madera a los mejores precios y de la mejor calidad. Calle principal La Canela Abajo. Ahí está Wilson Peña, cariñosamente El Flaco. Nicauris Páez, administradora. Puesto de madera El Flaco. Elvin Ramírez, tu diputado. Circunscripción número 2, Partido de la Liberación Dominicana. 2024-2028, el diputado del país, de Santiago, de la circunscripción 2 y del distrito municipal de La Canela. Elvin Ramírez, el cibernético, tu diputado. Entonces, los jugadores, ya hablamos de equipos que nos sorprendieron en la primera mitad. Hablamos de equipos que fueron un fiasco en la primera mitad. Y hablamos de los Metros y del conjunto de los Padres de San Diego. Principalmente de ellos dos,
por los grandes equipos que han conformado y por lo mal que le está yendo, las superestrellas que agruparon y las grandes inversiones que hicieron. Ahora podemos hablar de los jugadores dominicanos que nos sorprendieron en la primera mitad. Y hay que hablar de manera obligatoria del debutante Eli de la Cruz, que ha dejado a todo el mundo estupefacto. Increíble las acciones en el terreno de juego de Eli de la Cruz. Y ustedes quizás no se han dado cuenta el poder de José Siri, que ha contribuido al éxito en esta temporada del conjunto de los Rancheros de Texas. Se jugaron ya mil hasta el jueves, cuando terminó la cartelera del jueves, se jugaron 1,216 partidos en la temporada regular de Grandes Ligas. Eso es exactamente la mitad de un total de 2,430 partidos que se juegan en la serie regular. 162 encuentros cada equipo. 30 equipos de Grandes Ligas, 15 en la Liga Nacional, 15 en la Liga Americana, 15 por cada división, División Este, División Central y División del Oeste, en ambas ligas. Es por eso que somos el MVP. El caso de José Siri, muy llamativo, el jardinero de Tampa. Siri había conectado desde el 2021 hasta el 2022 un total de 18 cuadrangulares en 229 partidos que jugó en ese periodo. En el 2023, en 51 partidos, esa es la cuarta parte, no, menos de la cuarta parte. La cuarta parte, 51 por 4, serían un total de 204 partidos. O sea, esa es la cuarta parte menos 25 encuentros. 229 en la temporada 2021 y 2022, 18 jonrones en ese periodo. Y en 51 partidos que ha jugado esta temporada, él ha conectado 16 cuadrangulares. 229 encuentros, 18 cuadrangulares. 51 partidos, 16 cuadrangulares. Increíble el poder. El caso de Eli de la Cruz, a quien apodan la Cocoa, batió para el ciclo, una gran defensa, un gran brazo, una gran velocidad. Ha sido el Fernando Tatis III de años anteriores, el hombre que ha llamado a la atención a todo el mundo en MLB con su forma de jugar. Bateando sobre 300, ya tiene un ciclo en un partido durante su carrera. Y lo más importante, le ha puesto una chispa que le hacía demasiada falta al equipo de Cincinnati, que ya está a segundo y a medio juego en la división central de Milwaukee. Volvió Cincinnati a la senda del triunfo. Y finalmente, hablando de dominicanos y un gran trabajo en la primera mitad, usted no puede dejar de hablar de quizás lo más sorprendente que hemos visto de un dominicano en lo que va de temporada: el relevista del conjunto de los Orioles de Baltimore, Félix Bautista. Poncha más de 2 por cada entrada. Ese es el promedio. Más de 2 ponches por cada entrada. Aunque no llega a 3, obvio. Sería difícil un promedio de 3 ponches por entrada. Usted tiene que ponchar a todo el que enfrente. El gigante de 6 pies y 8 pulgadas, Félix Bautista, que no es político ni es de San Juan, es lanzador. Mantiene una excelente efectividad, 1.19 en 21 partidos salvados, 36 apariciones. La pasada temporada consiguió 15 salvamentos en 30 juegos. Y ya él tiene un total de 21 salvamentos en 36 apariciones. Una aparición más.
y 6 salvados más. Pero escuchen eso, 1.19 de efectividad. Con una histórica proporción de 18.2 ponches por cada 9 entradas. O sea que poncha 2 y un poquito más. Podemos decir, como solamente es 0.2 después de 18 por cada 9 entradas, que eso es 2 ponches por cada entrada lanzada. Increíble lo que está haciendo Félix Bautista. Repito que no es de San Juan ni es político. Es de Santo Domingo, 28 años de edad. Estará en el Juego de las Estrellas, me adelanto. Estará en el Partido de las Estrellas, de un pelotón que encabeza Juan Soto. 22 salvados, 1.16 su efectividad en este instante. 79 ponches en 38 entradas y 2 tercios de labor. 20 indiscutibles permitidos, entre ellos 3 cuadrangulares, 9 carreras permitidas, 4 de ellas inmerecidas, o sea, 5 limpias. 17 boletos en 38 entradas y 2 tercios. Eso es un boleto cada 2 entradas y algo más. Increíble. Increíble. Y sus 79 ponches son 2 ponches y algo más por cada entrada lanzada. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, Argumento Deportivo. Vamos a una pausa de comerciales. Cuando regresemos, los dominicanos que estarán en el Partido de las Estrellas: Juan Soto, Franbel Valdés y Félix Bautista encabezan el pelotón. No se muevan. Ya. No importa el momento o la ocasión, dónde o con quién te encuentres, un jamape serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar. Jamape Serrano Cigars, el placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales, @ jamape serrano cigars. @ jamape serrano cigars. Ya, New York tiene lo que quería. Sahoma Liquor Store, ubicado en el 10204 de la 37 Avenida en Corona, Queens. Sahoma Liquor Store, con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle, con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Sahoma Liquor Store, 10204 de la 37 Avenida Corona, Queens, o llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Sahoma, Sahoma Liquor Store. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias, Christopher Peña. Ya estamos de regreso con todos ustedes, cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. Cooperativa San José. Entonces, aquí están los dominicanos. 8 dominicanos fueron seleccionados entre los suplentes y lanzadores para Ciare 2023. El pelotón lo encabeza Juan Soto, jardinero de los Padres de San Diego, que conjuntamente con Camilo Doval serán los únicos dominicanos en el roster de la Liga Nacional. La Liga Americana estará cargada con mayor cantidad de dominicanos, comenzando por Vladimir Guerrero Jr.,
quien estuvo entre los finalistas en la inicial para optar para ser titular en el clásico del mes de julio, perdió ante el cubano Yandy Díaz de los Rays de Tampa. Estará también en la Liga Americana el antesalista de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez. Será el otro jugador de posición entre los dominicanos que estarán en la Liga Americana. Entonces, los lanzadores de este circuito, el abridor Franbel Valdés de Houston, Luis Castillo de Ciare, Emmanuel Clase de los Guardianes de Cleveland y Félix Bautista de los Orioles de Baltimore. El caso de Luis Castillo, a quien apodamos La Piedra, es peculiar. ¿Por qué? Porque es el único jugador de Ciare que estará en roster del Juego de las Estrellas. Y ese partido, que será el próximo martes, no mañana, de mañana en 8, próximo martes 11 de julio, en el T-Movie Park de Ciare, él será el único miembro del equipo Home Club. Él estará frente a su fanaticada, porque mayormente el estadio será abarrotado por fanáticos de Ciare. No es verdad, podría darse la situación, pero de manera un porcentaje muy mínimo, que fanáticos de los Yankees, por decir un equipo, desde Nueva York a Ciare, no es que no van a ir, seguro que va a haber un fanático de Nueva York que va a ver el Juego de las Estrellas. Va a tomar un fin de semana para las festividades que involucra el Juego de las Estrellas, indudablemente. Y en Ciare también al fanático de los Yankees y de otros equipos que estarán ahí apoyando a los jugadores, a sus representantes. En conclusión, tenemos Juan Soto de los Padres de San Diego y Camilo Doval de San Francisco por la Liga Nacional, dominicanos. Entonces, Félix Bautista, Luis Castillo, Emmanuel Clase, Franbel Valdés, Vladimir Guerrero Jr. y José Ramírez por la Liga Americana. 8 dominicanos, ningún titular en ninguno de los dos planteles. Es por eso que somos el MVP. En el 2022, la representación de República Dominicana disminuye de los 13 jugadores que fueron seleccionados para integrar los roster. 13 y ahora solo 8. 8, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, correcto. 5 menos. La gran ausencia, bueno, Fernando Tatis, tercero, Rafael Devers, Juan del Franco, entre otros. Por primera vez desde la temporada de 1996, no habrá ningún dominicano de posición como titular en el Juego de las Estrellas de MLB, que se celebró en dicha ocasión en el Veterans Stadium de Filadelfia, hoy llamado el Citizen Backpack de Filadelfia. A no ser que sea escogido alguno como sustituto por lesión o alguna otra causa de un jugador que haya sido elegido titular. Con relación a las otras actividades de las festividades del Juego de las Estrellas, Julio Rodríguez y Vladimir Guerrero Jr. estarán participando en el Home Run Derby, que se llevará a cabo el lunes 10 de julio, un día antes del Juego de las Estrellas, en el mismo estadio. Todo será en el T-Movie Park de Ciare. Ahí también se jugará el domingo 9 el partido de las futuras estrellas. Por eso, no, sábado 8. Debo de corregir, sábado 8. Por eso somos el MVP. Entonces, continuando alrededor de las festividades del Juego de las Estrellas, Shohei Ohtani, que había sido elegido como titular, no tuvo que ser finalista. Fue directo por ser el más votado de la Liga Americana, electo como bateador designado. Ahora, electo como lanzador, en dos frentes, por tercer año consecutivo, estará Shohei Ohtani, el japonés, en el Juego de las Estrellas.
el actual MVP de la liga, debo decir, del Clásico Mundial de Béisbol. Entonces también estará en el derbi de jonrones, luego de los dominicanos mencionados, Vladimir Guerrero Jr. y Julio Rodríguez. Vladimir Guerrero Jr., inicialista de Toronto, Julio Rodríguez, centrocampista de Seattle, estará Randy Arozarena. Eso va a ser un show con Randy Arozarena. Ahí está entonces Shohei Ohtani. Por tercer año consecutivo, tercer partido de las estrellas consecutivo, estará como jugador de doble vía, designado y lanzador. Bueno, en el 2021 en Denver, Ohtani fue retirado con rolas frente a Matt Scherzer y Corbin Burns, además de que lanzó una primera entrada a la perfección, retirando a Fernando Tatis III con un elevado y a Matt Muncy y Nolan Arenado también con rolas. Por eso somos el MVP. El año pasado en el Dodger Stadium, Ohtani dio sencillo en el primer lanzamiento del partido frente a Clayton Kershaw y recibió base por bolas de Joe Musgrove. Ohtani no lanzó. Esa es la situación. Por eso somos el MVP. El otro jugador que fue directo y no tuvo que pasar por la etapa de finalista fue Ronald Acuña Jr., venezolano jardinero del conjunto de los Bravos de Atlanta. Por eso somos el MVP. Argumento deportivo. Recuerden que llegamos cortesía de Jamape Serrano Cigar. El cigarro, una preparación y una calidad insuperable. Ahí está Jaimito Peralta, cariñosamente mi hermano y amigo Jaimito Peralta y mi tocayo Carlos. Jamape Serrano Cigar, la cafetería Brooklyn. Higiene, calidad y buenos precios. El mejor sazón y el mejor sabor criollo de todo Nueva York. La cafetería Brooklyn. Adrianito Lebrón te espera. Pete Alonso, entonces, estará en el derbi de jonrones. Busca su tercera corona. Pete Alonso, inicialista del conjunto de los Metros de Nueva York. Randy Arozarena, para mí se va a robar el show. Estará Mookie Betts, estará Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez. Randy Arozarena, Mookie Betts, Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez y Pete Alonso, hasta el momento. Alonso ganó la competencia del 2019 y 2021. Eso es back to back. ¿Por qué? Porque la competencia del 2020 fue suspendida. No, pospuesta. No vamos a arreglar el término. Pospuesto, primero voy a arreglar el término. Suspendido es lo que inicia y no puede terminar por la causa que sea. Pospuesto es una actividad que no inicia y se va a jugar en otra fecha, al igual que una actividad suspendida. Entonces, la edición del 2020 del juego del derbi de jonrones fue pospuesto por la pandemia. Por eso es que haber ganado en el 2019 y en el 2021 hace a Pete Alonso ganador back to back del derbi de jonrones. Otros que han ganado back to back. Bueno, Ken Griffey Jr., 1998-1999, y Joenis Céspedes, que ganó en el 2013 y en el 2014. Los únicos campeones consecutivos en la historia de este evento, el derbi de jonrones, que comenzó en el año de 1985. Por eso es que nosotros somos el MVP. Será bien divertido. Pete Alonso, ese hombre conectó 74 jonrones en Colorado y ganó el derbi de jonrones. Superó de hecho a Trey Mancini en la final. Por eso somos el MVP deportivo de la tarde. Argumento deportivo. Vamos a otra pausa de comerciales. Cuando retornemos, los Dodgers activaron al zurdo mexicano Julio Urías
desde la lista de lesionados. De eso hablaremos y de otras informaciones luego de la pausa de comerciales. No se muevan, ya regresamos. No importa el momento o la ocasión, dónde o con quién te encuentres, un jamape serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar. Jamape Serrano Cigars, el placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales, @ jamape serrano cigars. Ya, New York tiene lo que quería. Sahoma Liquor Store, ubicado en el 10204 de la 37 Avenida en Corona, Queens. Sahoma Liquor Store, con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle, con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Sahoma Liquor Store, 10204 de la 37 Avenida Corona, Queens, o llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Sahoma, Sahoma Liquor Store. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias, Christopher Peña. Ya estamos de regreso con todos ustedes, cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. Cooperativa San José. El conjunto de los Dodgers de Los Ángeles activaron al lanzador zurdo mexicano Julio Urías. Y él estuvo en la Colina de los Sustos el pasado sábado. Enfrentó al conjunto de Kansas City. Urías se perdió 36 partidos por una distensión en el tendón de la corva. Salió de la lista de lesionados para iniciar el partido, repito, del sábado por la noche frente a Kansas. Urías, de 26 años, y en breve hablaremos de su actuación. Tiene 5 ganas. Bueno, vamos a ver cómo quedó luego de su salida Julio Urías, que regresa después de que lo colocaron en la lista de lesionados el 20 de mayo. Pero en su lugar de regresar, pero en lugar de él regresar la primera semana de junio, su lenta recuperación de la distinción en el tendón de la corva retrasó su regreso a la primera semana de julio. Así mismo él se llama. Julio Urías regresó en julio, cuando desde el 20 de mayo estuvo en la lista de lesionados. Repito, su regreso estaba pautado para el mes de junio, primera semana, y vino la primera de julio, un retraso en el proceso de recuperación. Y vamos a ver rápidamente su actuación. Urías, bueno, Kansas ganó 6-4 el sábado a los Dodgers, y Julio Urías perdió el encuentro. Ahora tiene 5 ganados y 5 perdidos. 3 entradas de 6 indiscutibles, 5 carreras todas limpias, otorgó 2 boletos y ponchó a 2. 4.94 su efectividad. Por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Vamos a ver los finales de hoy, las actuaciones de los jugadores latinos. Cortesía de Sahoma Wine Liquor, 37 Avenida de Corona, Queens. Bebidas nacionales e internacionales y un servicio a domicilio de primera. Usted llamando
Sahoma Wine Liquor llegando. Ahí está Francisco Ureña, propietario. Si no está Francisco Ureña, está Papo Ju, que es lo mismo. Sahoma Wine Liquor. Entonces, hoy, repito, 8-6, Milwaukee le ganó a los Cachorros de Chicago. Por los Cachorros de Chicago, aquí se hace difícil la presencia latina. Bueno, estuvo Christopher Morel de designado y jugó tercera. Se fue de 4-2 con dos anotadas, una remolcada, 2.85. El promedio de bateo del dominicano Christopher Morel, nacido en Santiago, 24 años. Él batea 2.85 con 15 cuadrangulares y 38 remolcadas. Estuvo en tercera, vamos a ver aquí si es latino. No, ese es de California, Nick Madrigal. Único latino, Christopher Morel, en la alineación del conjunto de los Cachorros de Chicago. Por Milwaukee, de designado estuvo William Contreras, el de Puerto Cabello, Venezuela. 25 años de edad, se fue de 5-2. Dos anotadas, una remolcada, un ponche, batea 2.50. A Willy Adames, el niño de la Sierra, de 5-2 con dos remolcadas, batea 2.06. Con 12 cuadrangulares y 37 remolcadas en la campaña. Vamos a ver si tenemos otro latino en esta alineación del conjunto de Milwaukee. Ralmel Tapia, de San Pedro de Macorís, 29 años. Tiene 3 jonrones y 13 remolcadas en el 2023. Hoy, de 1-0, con una carrera anotada, un boleto, un ponche, batea 2.37. Por eso somos el MVP. Andrews Monasterio, de Venezuela, 26 años. Un cuadrangular, 5 remolcadas en el 2023. Hoy Monasterio se fue de 2-1 con un boleto, batea 2.65. Los lanzadores, por los Cachorros de Chicago, no lanzaron latinos. Por los Cerveceros de Milwaukee, lanzó el de Santiago, República Dominicana, Joel Payán. Un derecho de 29 años que tiene 2 salvamentos con 43 ponches en 39 entradas y un tercio. Vamos a ver cómo le fue a Payán hoy. Una entrada impecable de un ponche, 2.06 su efectividad, y ganó el encuentro en rol de relevo, 3 ganados y 1 perdido. En un último final hoy en Grandes Ligas, maratónico partido, 12-11, Houston le ganó a Texas. Aquí sí vamos a tener muchos latinos. José Altuve en blanco en 3 turnos con una carrera anotada, 2 boletos, un ponche, batea 2.64. En el campo corto, Mauricio Dubón, de San Pedro de Sula, eso es Honduras, el hondureño Mauricio Dubón. 4 jonrones, 19 remolcadas en la temporada. Hoy, de 5-1 con una anotada, un ponche, batea 2.86. José Abreu, el cubano, de 5-2, 2 anotadas, 4 remolcadas, un cuadrangular, 2 ponches, batea 2.43. El cuadrangular para Abreu fue su número 7 de la campaña. Y con sus 4 remolcadas llegó a 45. Entonces, Yandy Díaz, vamos a ver, Jainer Díaz, de Asua, República Dominicana, tiene apenas 24 años. Hoy, de 5-1, una anotada, una remolcada, un cuadrangular, un ponche, batea 2.66. El ponche, debo decir, el cuadrangular para Díaz en el segundo fue su 8º de la temporada. Y con su remolcada llegó a 18. Es por eso que somos el MVP. Martín Maldonado se fue en blanco en 3 turnos, el boricua, receptor, con una anotada, un boleto, un ponche, batea apenas 1.71. Por Texas, vamos a ver aquí los latinos. Adoli García, el cubano, de 5-2, 2 anotadas, 2 remolcadas, un cuadrangular, un ponche, batea 2.62. El cuadrangular para García, que fue en el 7º, el número 21 de la campaña. Y con su carrera remolcada, que fueron 2, llegó a 69. Entonces, el dominicano jugando en el Jardín Central, Leody Taveras, de Tenares, 10 jonrones, 39 remolcadas en el 2023. Hoy se fue de 4-3, 2
anotadas, 3 remolcadas, un cuadrangular, 306 su promedio de bateo. El cuadrangular para Taveras, bueno, él remolcó 3, llegó a 39. Y el cuadrangular, repito, el número 10, lo consiguió en el tercero, 10 de la temporada. Abrió por Houston Cristian Javier, que se fue sin decisión. 4-1, 4 entradas y un tercio de 9 indiscutibles, 8 carreras, todas limpias. 4 ponches, 2 cuadrangulares permitidos, 4.34 de efectividad. Él sigue con récord de 7 ganados y 1 perdido. Ganó el partido Brian Abreu, lanzador dominicano. Tiene 3-2, una entrada de un indiscutible, permitió una carrera que fue inmerecida y bajó su efectividad a 2.93. Héctor Neris, una entrada de un indiscutible, una carrera limpia permitida, fruto de un cuadrangular, un ponche. Su efectividad es de 1.30. Por el conjunto de Texas abrió el venezolano Martín Pérez. Pérez, sin decisión, continúa con 7-3. Una entrada y un tercio de 6 indiscutibles, 6 carreras limpias le entraron. 2 boletos, permitió 3 cuadrangulares, 4.81 su efectividad. Aroldis Chatman, recientemente llegado, lanzó una entrada de un ponche, 2.30 de efectividad. Él le había lanzado también una entrada el pasado sábado al conjunto de Houston. Ahora tiene 2 entradas lanzadas de un indiscutible y 3 ponches para el conjunto de Texas. Llegó procedente el viernes desde el conjunto de Kansas. Por eso somos el MVP en progreso. Parte de arriba del segundo, 1-0 Cincinnati le gana a los Nacionales de Washington sin anotación. En la parte baja del primero, Cardenales de San Luis y el conjunto de los Marlins de Miami. Esta noche, Baltimore frente a los Yankees. Me gustan los Yankees. Domingo Germán viene de un juego a la perfección. Primer dominicano en conseguir un juego a la perfección. Octavo dominicano en lanzar un no-hitter, no-run. El tercer latino en lanzar juego a la perfección. Lo habían hecho Denny Martínez, nicaragüense, y Félix el Rey Hernández, venezolano. El cuarto lanzador de los Yankees en la historia en lanzar un juego a la perfección. El lanzador número 24 en la historia de Grandes Ligas en lanzar un juego a la perfección. Queda algo más. Primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en lanzar un juego a la perfección cuando en la salida anterior le habían fabricado 10 o más carreras. Es por eso que somos el MVP. Yankees en casa. ¿Tendré el maleficio luego de un juego a la perfección? Veremos ese partido. Atlanta visitando a los Guardianes de Cleveland. A mí me gusta Atlanta en la ruta. Kansas visitando a Minnesota. Me gusta Minnesota en el hogar. Angelinos frente a Padres de San Diego. Qué serie. Padres en el hogar. Seattle visitando a San Francisco. Seattle en el camino. Y los Piratas de Pittsburgh visitando a los Dodgers para ganar en casa. Es por eso que somos el MVP. Rápidamente el standing. Tampa domina el este. Baltimore a 5.5 va segundo. Minnesota domina la central. Igualados con los Guardianes de Cleveland. Detroit a 4 va tercero. Texas domina el oeste. A 3 está Houston segundo. Los Angelinos tercero a 5.5. Atlanta domina el este de la Nacional. 9 partidos sobre Miami que va segundo. Milwaukee domina la central. Medio juego sobre Cincinnati que está en el segundo puesto. Arizona domina el oeste. 3 partidos sobre los Dodgers que están segundo. 3.5 sobre San Francisco que está tercero y 11.5 sobre San Diego, que está cuarto. Es por eso que somos el MVP. Vamos a una breve pausa de comerciales. Cuando regresemos, ¿qué pasó con México y los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023? El histórico oro de México en béisbol centroamericano y del Caribe. No se muevan, ya retornamos.
No importa el momento o la ocasión, dónde o con quién te encuentres, un jamape serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar. Jamape Serrano Cigars, el placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales, @ Jamape Serrano Cigars. Ya, New York tiene lo que quería. Sahoma Liquor Store, ubicado en el 10204 de la 37 Avenida en Corona, Queens. Sahoma Liquor Store, con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle, con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Sahoma Liquor Store, 10204 de la 37 Avenida Corona, Queens, o llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Sahoma, Sahoma Liquor Store. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias, Christopher Peña. Ya estamos de regreso con todos ustedes, cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. Cooperativa San José. Entonces, México hizo historia, ganó medalla de oro en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. Histórico, la medalla de oro de México, que viene de más a más. Recuerden esa gran participación de México en el pasado Clásico Mundial. Llegaron hasta semifinales y no eran favoritos para llegar ahí. México, ahí está la medalla dorada para el conjunto mexicano. Histórica medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. México ganó 5 partidos de 6. El partido final, que tenía que realizarse frente a Cuba, no se pudo realizar por la lluvia. Ese partido fue impedido por las lluvias. Por oro, México, Cuba. Pero como México tuvo mejor desempeño, se quedó con la medalla de oro. Y Cuba se conformó con la medalla plateada. Repito, México ganó 5 de 6 desafíos y selló de manera sucinta con la historia al ganar la primera medalla de oro en Centroamericanos y del Caribe para México como país. Enrique Che Reyes fue el dirigente de la novena mexicana. Esa es la situación. Por eso somos el MVP deportivo de la tarde. México está primero en el medallero. Tienen 185 medallas, 71 doradas, 62 de plata y 52 de bronce. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023, no han culminado. Terminan el próximo sábado 8 de julio. Y tengo que decirle que todavía México, la delegación, puede seguir acumulando medallas en busca de quedarse con el primer puesto en el medallero de estos juegos. México está siendo seguido por Colombia y Cuba en el medallero. Repito, 185 medallas para México, 71 de oro, 62 de plata y 52 de bronce. Por eso somos el MVP deportivo de la tarde, Argumento Deportivo. Con esta información, nosotros hemos llegado a la parte final, cortesía de Jetpack. Envía tu tanque, tu caja desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack. Eso es un envío totalmente garantizado, Jetpack. Y en el mismo local de Jetpack Sahoma está Banca Mavi, la que más pronto paga. Yo no juego ni aquí ni juego allí. Yo juego en Bancas Mavi. Elvin Ramírez,
tu diputado. Circunscripción número 2, Partido de la Liberación Dominicana, 2024-2028. El diputado del país de Santiago, de la circunscripción 2 y del Distrito Municipal de La Canela, Elvin Ramírez, el cibernético, tu diputado. Christopher Peña, nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica, Carlos Tatis, en la conducción de Argumento Deportivo, el MVP deportivo de la tarde, una producción de Tatis Producciones Deportivas, una presentación de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, tu mano amiga de siempre. A través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito, nuestro canal digital de televisión rpcvisiontv.com, en vivo y de manera simultánea en el Facebook de RPC Visión TV, canal 16 RD y la Chercha Canelera.com, en vivo en mis redes, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, también en TikTok, somos Argumento Deportivo 2. Dos plataformas digitales debidamente sincronizadas para cubrir todo el territorio mundial. Gracias por la sintonía y mañana, cuando sean las 6 de la tarde, si así Dios lo permite, nosotros retornamos con el MVP. Tatis Producciones Deportivas presentó Argumento Deportivo. Gracias por la sintonía. Feliz resto de la tarde y hasta la próxima, amigos.